que lo que pasó ayer en el estadio de voleibol, José Ramón Peralta, lo que pasó en el estadio de voleibol ayer, que lo abuchearon, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo usted lo cataloga eso? Tranquilo, tranquilo. Pero ¿cómo usted lo...? Es importante, estamos ganando. La presa. Pero ¿cómo usted define eso? Ese abucheo. Tranquilo, tranquilo. La democracia, lo importante. Cuidado, la desesperación, de lo contrario. ¿Cómo usted ve la candidatura de Gonzalo, que han dicho que ha bajado? Ganador, estamos arriba en las encuestas. Daré encuesta el martes para que vean, pues esa es la desesperación que tiene. Es un... El martes daré encuesta, que están abajo. Y abajo se quedarán. Hola a todos. Los políticos dominicanos son una banda de atrevidos. Los pobres resultados de la calidad de la democracia dominicana se explican porque el país nunca ha contado con dirigentes políticos bien formados y con alguna experiencia en la formación de partidos y en el ejercicio pulcro de la administración pública. Los dominicanos son, casi en su generalidad, políticos enganchados y dispuestos a asumir la tarea de dirigir partidos a la cañona, pero nunca, ¿quién me puede citar un caso?, formados en la academia o en la fragua de un partido de otro país que tenga una experiencia de construcción acumulada digna de inspirar respeto. Ya no hay líderes de la talla de Juan Bosch. Ya no hay líderes de la talla de Joaquín Balaguer. Ya no hay líderes de la talla de Jacobo Majruta. Ya no hay líderes de la talla de José Francisco Peña Gómez. Ya no hay líderes de la talla de Caonabo Javier Castillo. Ya no hay líderes de la talla de Abigail Cruz Infante. Ya no hay líderes de la talla de Winston Arnaut, de Fafa Taveras. Ya no hay líderes de la talla de Rafael Gamundi Cordero. Pero tampoco hay líderes de la talla de Amaury Germán Aristi, de Amin Abel Hasbún, de Otto Morales, de Amelio Silva. Esa camada de grandes líderes murió o lo mataron. Y los líderes de ahora no son más que mojiganga, mequetrefe sin cabeza, que se creen más capaces que todo el mundo y que no piensan en país, solamente piensan en dinero y en hacerse rico ellos y sus descendientes, porque han llegado a la política a hacerse ricos, a destruirlo todo, a desbaratarlo todo. Y esa es la triste realidad que está viviendo la República Dominicana hoy. Por eso tenemos tan pésimos resultados en la administración pública y la competencia política se torna un coliseo donde las bestias con más músculos, entiéndase dinero, más grasa, inescrupulosos, sin principio, que no le importa que lo insulten, que le saquen las cosas porque no tienen moral, y más mañas, desfachatez, pueden dominar a las personas decentes que se equivocan tratando de creerse el juego de que pueden competir con ellos, que además son quienes imponen las reglas. El país ha sido dominado por un grupo de bandidos, por el narcotráfico internacional y local. El país ha sido dominado y dirigido los últimos 50 años por una camada, los últimos sería muchos 50, 25, 30 años, por un grupo de gente corrupta, corruptora y de gente que no le importa un pepino nada más que hacerse rico y vivir del ego, del echavainismo. Un grupo de políticos sin capacidad para sostener un diálogo de nada, porque la República Dominicana es un estado fallido, es una nación que se convirtió en una especie de cieguita detrás de los glúteos que duelen muchísimo. Y este grupo de políticos bandidos que tenemos últimamente, lo que han hecho es destruirnos como nación y destruir el país en todos los órdenes. En República Dominicana, la política ejercida como politiquería es una especie de hamaca donde ascienden y descienden repetitivamente logreros sin vocación de servicio que utilizan a hombres y mujeres serios
como terreno de maniobra para sus perversidades. Es así como vemos que cuando le da la gana, mencionan a Juan Bosch cuando le conviene. Cuando le da la gana, mencionan a Joaquín Balaguer cuando le conviene. Y cuando le da la gana, mencionan a José Francisco Peña Gómez cuando le conviene. Pero en la práctica, en la realidad, no piensan, no actúan, ni se manejan como se manejaban estos líderes. Simple y llanamente son antorchas que ellos recogen para seguir manejando a tontos útiles que lo siguen en sus partidos. Tontos útiles que con una caja, con dos salchichones, una fundita de arroz con gorgojo, una botellita de aceite del malo, lo compran y lo venden porque es un país de estomacales, que no quiere crecer, que no se quiere preparar, que no quiere educarse, que no quiere expandirse. Y tenemos una nación de anquilosados mentales que en vez de crecer, lo que han hecho es parasitar. De ahí que tengamos una democracia de pacotilla, donde nadie está dispuesto a respetar la ley y el orden. Desde el ministro que no protege el bosque y las aguas de Valle Nuevo, porque se confabula con los grandes depredadores, hasta el conductor de camiones que se adueña de las autopistas sembrando muerte y destrucción, porque sabe muy bien que aquí no tendrá que pagar el precio de su atrevimiento. Quizás eso explique por qué los partidos pequeños no crecen y la gran masa, muy realista ella, se incline por coger el picapollo, los 500 pesos, la gorra, la bandera, la tarjeta y la esperanza de tener a un amigo jefe para cuando sea necesario buscar los pesos de una receta médica o la orden para el ataúd de un pariente a cambio del activismo y el voto por los partidos grandes y con buena billetera con el dinero público. Dinero que se roban y que hacen y deshacen unas veces con tarjetas de crédito adscritas al gobierno y viajan a los Estados Unidos y viajan a Europa a comprar carros, trajes, a comprarles vaina a las mujeres, a las queridas, a los amantes, a los maridos, ¿eh? Con dinero, pago con dinero del pueblo, del erario público. Y eso es lo que han hecho en el tiempo. Robarle al pueblo lo que es del pueblo, ¿eh? Porque no hay concepto, porque no hay criterio. Y los presidentes lo saben, y los funcionarios lo saben, ¿eh? Tienen a gente que se está manejando entre el narcotráfico y la cosa, y muchas veces se paga con tarjeta del gobierno en el plano internacional. O vienen a Nueva York y usted lo ve en la Quinta Avenida, metiéndose a las principales tiendas de la Quinta Avenida y pagando con tarjeta del Estado. O viven en Santo Domingo, siendo residentes de aquí, de Estados Unidos, y vienen a Estados Unidos cada 6 meses a chequearse, y vienen para la época de taxes, porque su Social Security lo tiene otro trabajando, y ellos vienen a cobrar el income tax de ese Social Security, y le dan apenas 100 o 200 pesos a quien se quedó con el Social Security. Una práctica muy común entre los dominicanos, ¿eh? Entonces todo eso viene pasando precisamente porque tenemos políticos sin vergüenza, políticos sin visión, políticos chapuceros. Desde hace mucho tiempo me he preguntado, ¿por qué los dominicanos somos tan atrevidos para plantearnos tareas que claramente desbordan nuestras capacidades? Y la respuesta no puede ser otra, precisamente por ignorantes, porque somos una legión de ignorantes. Todo lo discutimos, todo nos, a todo hay que buscarle un porqué. Ustedes ven que uno puede usar un análisis amplio de muchas cosas y tal vez comete un hierro con una palabra, y la palabra que se comete el hierro es más importante que todo lo demás que uno dice, porque andan persiguiendo con una pinza donde uno se equivoca para comenzar a criticar. No valoran la capacidad, no valoran el esfuerzo, no valoran el tiempo que uno dedica en cada uno de estos
exposiciones que uno hace, ni el tiempo que uno dedica arriesgando la faja por defender un país que no quiere que lo defiendan, que no quiere despertar, por defender un país que se atomizó en las dádivas, en un país que solamente piensa en el momento, que solamente piensa con el estómago, un país que se mata por una caja vacía, un país que se mata por un abrazo de un político encumbrado, un país que no tiene sueño, un país que no tiene futuro, un país que no tiene salida, porque nadie quiere dar su brazo a torcer, un país de ególatra, de inventadores, ¿eh? Un país que lo único que sabe es criticar, lo critica todo, lo bueno, lo malo, lo que sirve, lo que no sirve, lo negro, lo blanco, lo amarillo, lo rojo, lo azul, todo lo critica. Nos hemos especializado en ser todólogos de la verdad y de la mentira. Pero nadie se sienta a tomar decisiones. Dudo mucho que en el país haya un ingeniero capaz de construir por sí mismo un puente como el Puente Duarte, que salta sobre el río Sama. Y no lo hay porque ese ingeniero no ha hecho residencia en una gran empresa de Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Alemania, diseñando y construyendo puentes semejantes. Si aquí, en nuestro país, no hay ingenieros capaces de construir puentes complejos, ¿cómo puede pensarse que haya dirigentes políticos de carrera y experiencia capaces de conducir pueblos, forjar democracia y progreso? No los hay, porque los ingenieros del país al menos han estudiado y quizás sean capaces de hacer cálculos estructurales, pero los políticos no han estudiado nada y nunca han sido parte de un partido y un estado extranjero con éxitos comprobados. Hemos visto cómo en OISOE a lo último que han llegado es a matar a ingenieros para no pagarle, y esos crímenes se quedan impunes ante el silencio cómplice del país todo, ante el silencio cómplice del Estado, ante el silencio cómplice de la ley, ante el silencio cómplice de la justicia, ante el silencio cómplice de una prensa corrompida hasta los tuéstanos, porque esa prensa prefirió unos cuantos pesos a ser referí de la problemática del país. Es la jerga de la demagogia la que reina en la República Dominicana. Los políticos dominicanos son, sin duda, atrevidos, dotados de una jerga demagoga y unos ambiciosos a la escala de su atrevimiento y los resultados del desarrollo de la educación, de las artes y el espectáculo deportivo no pueden ser más deprimentes. Falta academia y experiencia de construcción de partidos democráticos fuertes y exitosos, a la vez que un mínimo de experiencia de Estado, donde el Estado es una verdadera correlación de fuerzas y no una ficción con leyes que no pasa de ser orientaciones para quien quiera seguirlas, y la mayoría no las respeta porque no tiene que pagar el precio de su atrevimiento. Esa República Dominicana de ayer y de hoy, y no debía ser la de mañana. Pero nada indica que sin un desastre natural desproporcionado que haga una revolución natural a fondo, limpiando el lastre acumulado por más de un siglo, las cosas puedan cambiar. El fenómeno de la política no es particular y mucho menos único. No, eso mismo es lo que vemos a diario en todos los ámbitos de la vida colectiva y en la familia. Por eso, un muchacho que nace en una loma abandona la escuela cuando está en octavo grado, entra a ser jornalero en una agroindustria, cobra un salario, adquiere una motocicleta a crédito, cree que con ella puede emprender vuelo y se hace un motoconcho. Con solo meses o quizás un año como taximoto, ese atrevido no se detiene, emigra de la zona suburbana a la ciudad y se enrola con toda su ruralidad a cuestas como chofer del transporte público, luego como camionero de una gran empresa. Y ahí el ascenso vertiginoso de un jornalero agrícola sin pasar un grado más de su alfabetización elemental, sin algún conocimiento de cultura general, sin nada. Ahora es un conductor de camiones con capacidad de matar.
es lo mismo. No tenemos ni buenos dirigentes políticos y pésimos administradores públicos, porque ninguno tiene academia ni experiencia, pero tampoco buenos conductores de camiones, porque de agricultores pasaron a motoconcho, taxistas y luego choferes. A ese país, la República Dominicana, les esperan años de tragedias, porque no tiene dirigentes formados para administrar el Estado, ni conductores que respeten las reglas, pero mucho menos ciudadanos que reclamen sus derechos y salgan a pelear por ellos. Pobre país, si pasa la tempestad, contaremos las estrellas.